Bien, amigos, ya retornamos al estadio Ernesto Romo Serempavas. Se están entonando los signos. Voy con usted, mi estimado. Bueno, vamos, escuchamos los signos. Ahora sí voy con usted, Roger Morales, a la cancha. Gracias, chicos. Bueno, como le comentaba, se van a entonar más bien parte del himno, no va completo por el tema de tiempos. Aquí vamos a ver si me puede acompañar Andrés Rojas de la selección de Canadá. Bueno, Andrés, ayer demostró un gran fútbol ante la selección de Costa Rica. Hoy que podemos ver de esta selección de Canadá, y en especial usted que tiene el goleo en su equipo. Esperamos que sea igual que ayer, pero con un poquito más de suerte, y vamos a lo que tenemos en Canadá. ¿Cómo han analizado el nivel de los equipos? Estaba muy parejo y pues todos venimos a mostrar lo que tenemos, pero ayer desafortunadamente no nos dieron las cosas, nos desconcentramos, pero hoy será diferente. Gracias, Andrés Rojas, que es futbolista importante de la selección de Canadá, chico. Así que ya los equipos se encuentran en la cancha para lo que será este compromiso. Bueno, gracias, Roger. Vamos a la formación, mi estimado Randy, del equipo de Canadá y Perú para el encuentro. Aquí está Canadá con Alexander List, Daniel Valcorta, Silva, Divine, Robinson, Rocas, Hakim y Basir Saleh, la formación del equipo de Canadá. Mientras tanto, el equipo de Perú va con Ricardo Pérez, Jan Aillón, Jorge Ventura, Germán Zipán, Brian Aillón, Francisco Melsi, Marco Mangiari y el técnico, el señor Geli Bracho, del equipo de Perú. El árbitro del partido es el mismo, Alejandro Fernández, asistido por William Chow, Joel Delgadillo y Cristian Hernández, los árbitros de este encuentro, que ya está a punto de iniciar en el estadio Ernesto Romoser en Pava, mi estimado Juan Carlos. Así es, viene una selección de Perú que mostró un muy buen fútbol en la jornada inaugural, y Canadá que fue muy contundente en el arranque ante la selección de Costa Rica. Esperamos que en esta oportunidad los jugadores sí se sepan comportar, no como el uruguayo Miranda, que terminó haciendo el papelón en el juego anterior. Papelón fue poco, ya movió la pelota el equipo de Canadá, balón al frente, la rescatan los peruanos. Y cómo cuesta, ¿verdad?, con los números de la camiseta de los peruanos, mi estimado Pablo Segura, que ya se encuentra aquí con nosotros después de una tarde de boliche, y vendrá para los segundos, el tercer y cuarto encuentro de la noche. Hay falta, ha pitado el árbitro, y de barrida, sí, del canadiense. Será tiro libre. Que no se permitía las barridas, sí, en este... El peruano, perdón. Será en este fútbol 7, chico. Así es. No pueden hacerse barridas. Aquí está el tiro libre entonces a favor del equipo canadiense, ya apenas en el primer minuto de partido. Que el fútbol 7 es también conocido como fútbol rápido, en muchas modalidades. Se cobró la pelota en la barrera defensiva. Creo que debe repetirse. Correcto, se repite, chico. Sí, porque no Valcorta no esperó el pito del árbitro, y entonces va a cobrar ahora Silva, el número 10. Bueno, ahí están los dos, Silva y Valcorta. Ahora sí, se cobra el servicio buscando la ubicación de Andrés Rojas. Se va desviado, saque lateral veticino para el equipo peruano. Aquí viene para cobrar el jugador Germán Zipán. Atrás vuelven con Zipán. El balón al frente es para Gianmarco Aillón. La pelota la domina el equipo peruano. Saque de banda. Ojo el taquito ahí. Este número 24, Robinson, a cambiar de pelota. Robinson ya cobró en el equipo de Canadá. Perdieron el control de la pelota. Aquí la tiene Brian Aillón. Ah, qué bien, muchas gracias. Balón arriba, saque de banda. Bar Restaurante Chicago,
solo con lo mejor. En Vargas Araya, diagonal al Perimercados, en Sabanilla, San José, Costa Rica. Bar, restaurante, Chicago. Domina la pelota Perú. Aquí la está teniendo Germán Cipón. Cipán. Balón por la final, saque de puerta, mueblería Euro Art, donde hacemos realidad tus sueños. Hay que destacar que en Perú, Chico, tienen Liga Profesional de Fútbol 7. Por eso es que su selección se ve tan bien. Tienen varios equipos, incluso equipos que tienen sede en la primera división del fútbol 11 en Perú, tienen equipos en fútbol 7, como el Alianza Lima, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Saque de puerta, este número 9 es Marco Mangiari, del equipo de Perú. La pelota la domina Robinson, vuelve atrás, otra vez con Robinson, la perdió, el trazo largo al frente, saque de puerta para los peruanos, para los incas. Sale tocando el equipo peruano. En serio que hay que instruir un poco a la gente de los equipos, ¿verdad? Porque a veces ponen unos colores en los números que es imposible, ¿verdad? Balón arriba. Rechazo defensivo. Chico, y llega más gente. ¡Qué bueno! Aquí la tiene Macy. Francesco Macy. Balón por la final, tiro de esquina que va a cobrar Germán Cipán. Juega lindo esa selección de Perú. Siempre les gusta tener la pelota de pie a pie. Se adornan con jugadas de fantasía. Es de lo mejor que hemos visto en este torneo. Cobró Germán Cipán. Balón arriba. Rechazo defensivo del equipo canadiense. La viene para buscar la Marco. Joaquín. Balón fuera. Va a cobrar Germán Cipán para México, para Perú. Balón arriba. Este grandotote número 9, Marco Mangiari, no pudo cabecear. El balón va por la final. Este es Divine. Número 9, Mangiari. Viene Canadá. 4-5 minutos ya, arribando a los primeros 5 minutos de partido. El marcador, Ferretería Brenes en Heredia, sigue 0-0. Domina la pelota Jorge Ventura. Viene por el centro. Ataca Perú. La tiene Macy. Intentaba dar en el frente del ataque. El balón se fue desviado. Saque de puerta para el equipo de Canadá, que ya se cobra. Aquí la domina Joaquín en el medio de las piernas. Ojo, sacó un buen servicio cuando remataba Silva. El balón desviado por la final, tiro de esquina a favor de Canadá. Se cobra, la pelota no pudo dominar a Joaquín. Viene ya para recuperar entonces inmediatamente el jugador Valcorta. Arriba el servicio, la tiene Silva, no puede, la dio para Robinson. Robinson apoyándose ahora en Divine. Divine se equivocó en el servicio, la ganaron los incas. Balón al frente, este que domina la pelota me parece que es Brian Ayllón. Ayllón arriba, muy largo el servicio, saque de puerta. Sí, la intención era buena, una buena apertura de juego, pero las dimensiones de la cancha no le alcanzaron. Gianmarco Ayllón era el que llegaba. Aquí viene para dominar el equipo de Canadá. Balón rechazado, vuelve para buscarla Andrés Rojas. Balón por la final, el portero List. Ya tocó para Divine. Divine al frente, trazo largo, rechazo defensivo. Otra vez del equipo peruano. Balón por derecha, muy mal servicio. Saque de banda, Beticino a favor del equipo de Canadá. Ya se cobró, la tiene el portero List. Va arriba por la izquierda, el trazo al frente, rechaza Perú. Vuelve el balón para el jugador Robinson, que toca arriba para Rojas. Rojas intentaba tocar el servicio con Silva, mal conexión, y ya la está ganando Brian Ayllón. Toca, vea qué bien toca la pelota Perú, cómo abre los espacios. Canadá replegado, se está jugando con un solo hombre en punta.
y busca intentar atacar a la contra cuando recupere la pelota con ese sistema de 2-3-1 que tiene el equipo canadiense. Bueno, hay que recordar que a las 8 de la noche vienen el juego entre Guatemala y Ecuador, y a las 9 cierra la jornada Argentina-Costa Rica o Costa Rica-Argentina. Juegazo. Todos los juegos van a pasar aquí por TDMás, TDMásR.com y Teletica.com. Viene al frente el equipo peruano con Brian Ayllón. Ayllón la tocó al centro, se equivocaron. Balón fuera por la banda, saque lateral Betisino. 8 minutos de partido, 0-0. Intenta dominar la pelota el jugador Silva. Tocó atrás el servicio para Andrés Rojas. Atrás con Divine. Otra vez Divine la domina. En el equipo canadiense, servicio al centro. Se complica la salida Canadá. La viene para buscarla Andrés Rojas. Va Andrés, toca arriba. Buen servicio de Andrés para ese número 19 que es Jaquín, que no pudo pasar. Ya la gana otra vez Divine. Saca un remate de media distancia, desviado por la final. Saque de puerta, Mueblería Broar, donde hacemos realidad tus sueños. Ingresó Alami, ese número 16 que vieron ahí, en el equipo de Canadá. Viene Perú tratando de salir desde atrás. Germán Zipán aquí al centro, el remate al frente, rechaza a medias el jugador Robinson. Cuidado, se tiró. El árbitro lo que interpreta que se tiraba Marco Mangiari, un jugador muy corpulento que sabe utilizar muy bien su cuerpo para ganar la pelota ahí en el frente de ataque. Viene ahora Ayllón, balón frente al área, el tiro de Mangiari. Ahí vamos a ver la repetición. Sí, no lo tocaron, ¿verdad? Bien por el árbitro, que no se traga el anzuelo, Juanca. Sí, hay que estar atentos porque aquí los jugadores y las jugadas pasan muy rápido también. Bueno, va a haber ahora saque de banda, la domina el equipo canadiense con Salé, que está en el terreno de juego ya. Vuelve el equipo canadiense, balón arriba para Andrés Rojas. Rojas cambia por la izquierda, el servicio es bueno, sube el equipo canadiense. El servicio atrás es para ese número 16 que es Alami. Alami toca en corto para el 24, Robinson. Robinson la tiene, vuelve con Alami. Alami toca para Divine en el equipo canadiense, que toca y toca pero sin profundidad, Juan Carlos. Sí, el equipo de Canadá que le cuesta llegar con peligro en ofensiva, a diferencia de lo que le ocurrió con Costa Rica, donde tuvo más espacios en la primera mitad. En esta la selección de Perú no se los da. Perú está muy bien plantado atrás y juega de buena manera cerrando todos esos espacios. Ojo, balón arriba, la pelota la está dominando Robinson. Robinson hace un trazo largo, se va desviado. 10:40, tiempo Cabletica, obtenga el mejor servicio. Triple play de Cabletica llamando al 1177. El mejor servicio de internet, televisión por cable y telefonía celular con el triple play de Cabletica. Domina Francesco Meisi en el equipo de Perú, balón arriba por derecha. Tratan de salir jugando los peruanos, tratando de armar, tratando de llegar, pero tampoco se da la buena profundidad ni en Perú ni en Canadá. Hay un remate del jugador Mangiari que responde bien el portero Luis Juan Carlos. Sí, buena intervención del guardameta. A los peruanos les gusta tener la pelota y llevarla de pie a pie, pero Canadá es un equipo fuerte también, es un equipo que sabe marcar y de ahí que le dificulta un poco a Perú el accionar. Saque lateral Betisino para el equipo de Canadá. Aquí la tiene Divine, toca para Silva. Viene con balón dominado. Otra vez el servicio por derecha para el jugador Alami. Alami la tiene atrás para su portero List. En el equipo de Canadá que tratan de jugar. Servicio para Alami. Al frente, mal servicio. Balón fuera por la banda. Saque lateral Betisino. Llega la selección de Perú, que también su técnico ya le empieza a girar instrucciones y bueno, van a cambiar el balón que está... Le falta aire. Le falta aire, está un poco desinflado y el técnico peruano que les dice que no se precipiten, que tengan calma, pronto llegará la anotación. Bueno, aquí no llegó, pitó una falta el árbitro,
a favor del equipo de Canadá. Hay peligro, perdón, a favor del equipo peruano, peligro contra el equipo canadiense. Ahí está el portero List del equipo de Canadá, colocando su gente. Peligro para los canadienses. Ahí está frente a la pelota Francesco Macy. Ese grandulón número 10. Vamos a ver quién termina pegándole. Está Macy frente a la pelota. Es el que le va a pegar. En definitiva, pareciera. El árbitro coloca la barrera defensiva. Da la orden. Arranca Macy. El portero canadiense en forma sensacional quitó lo que parecía el gol. Sí, muy buena intervención del portero canadiense, que es figura, lo fue el día de ayer con grandes intervenciones. Esa pelota no iba fácil, había muchos futbolistas enfrente del tapandolín. Mucha pierna y bien el portero canadiense. Vuelve Melsi con a recoger la pelota, apoyándose atrás con el jugador Brian Ayllón. Otra vez el portero, vuelve Perú, servicio para Ayllón, el tiro, balón desviado por la final. Saque de puerta, Mueblería Brobar. Comenzó a ir más en serio el equipo peruano, Juan Carlos. Sí, como un vendaval está llegando Perú, ojo. Ojo, remate bueno que se va desviado. Tiro de esquina, dice el árbitro. Perú lo intenta por todos los francos ante esta selección canadiense, que aguanta el embate, la presión del equipo peruano, que quiere rápido esa anotación. Bueno, y ahora el equipo de Perú al frente, pero fácil. Están recogiendo la pelota. El portero Liz va por la izquierda. Se equivoca. Falta. La falta es de el jugador Jaquín, que comete falta contra Manjari. Y vendrá ahora nuevo tiro libre. Recuerde que si el fútbol es una fiesta, las semillas se rumba son parte de la celebración. Viene el tiro libre que va a cobrar el jugador Germán Zipán en el equipo peruano. No intentó el remate directo, rechazó la barrera defensiva y ahora la botaron los canadienses por la banda. Saque lateral veticino para el equipo Inca, para los peruanos. Hinchas FC Costa Rica, el mejor ambiente futbolero del país. Viene otra vez el equipo peruano intentando llevar la pelota, pero le cerraron bien el camino y ya la está ganando el jugador Silva. Buen jugador, va con balón dominado, lo trabaron, le quitaron la pelota, rescata sin embargo Jaquín, pero no pudo pasar. Chico, y ese número 9 de Perú, Manjari, creo que son los jugadores más difíciles de marcar. Sí, verdad que sí. Viene el tiro de Divine. El árbitro dijo tiro de esquina, otro desvío. Sí, por su fortaleza física, ¿no? Sí, es uno de los más altos de la cancha. Definitivamente. Viene el saque de tiro de esquina del portero Ricardo Pérez. Ya se quedó con la pelota en el equipo peruano. Sale en Perú. El balón fuera por la banda. Saque lateral veticino para el equipo canadiense. Jaquín por la izquierda cobró, la perdieron. Cuidado con el equipo de Perú. El remate de pierna izquierda del jugador Germán Zipán y el balón se pierde por la final. Sigue tocando la puerta al gol el equipo peruano, intentándolo por todos los sectores a ver cuándo se les logra abrir el marco. Balón dominado que tiene el equipo de Canadá. El remate desviado por encima del horizontal. Divine que la vuelve a intentar. Saque de puerta, Mueblería Brobar para el equipo Inca. Buen remate desde afuera. Se abre un poco y pasa por encima del palo, pero Canadá sabe que no puede llegar mucho con pelota controlada al área de Perú, entonces intenta ensayar de media y larga distancia. Aquí se hidratan con Gatorade en este torneo. Domina la pelota el equipo peruano.
al remate cruzado de Marco Mangiari. No, sí, Mangiari, efectivamente, y se salvó el equipo canadiense. Es definitivamente un 9 de área, un jugador que conoce muy bien el oficio, de espaldas al marco, siempre sabe utilizar bien su cuerpo para quedar posicionado y buscar un remate de peligro. Otra vez Perú en el área, rechazo defensivo. Esa pelota va a abandonar el campo por más que corrió el jugador Bastidas, no pudo alcanzar. Está en el terreno de juego su número 20, Jorge Yupton. Y va a venir de nuevo, pareciera, Alami al terreno de juego. Son 18 minutos ya, a 4 y medio para que concluya la primera parte, tiempo de 22 minutos y medio. Ahí están los canadienses luciendo la hoja de maple. Qué bonito esto también, chicos. Se han hecho presentes aficionados de todos los equipos, colonias guatemaltecas, canadienses, mexicanas, que están en nuestro país y van a visitar a sus selecciones y apoyarles. Así es. Bueno, aquí con problemas en la marcación de la cancha, va a sacar de banda Jorge Yupton. En el equipo de Perú. Ahí está listo. Hay mucho viento, ¿verdad? Se nota en los uniformes que el viento no corre con tanta fuerza como a veces ahí en Pavas y en fría la noche. ¡Ojo! No pudo llevar la pelota Mangiari y se la está quitando. Ahora el que domina por la izquierda es el equipo canadiense. Balón fuera por la banda. Saque lateral veticino para Canadá. Jaquín era el que dominaba por aquel sector. Viene el saque lateral, que no hay balón. ¿Qué pasó? No, lo que pasó fue que hay un tiempo solicitado por la selección de Canadá. Ah, ok, perfecto. Gracias, Roger. Ahí tenemos ese 28, que es Franco Mendoza. El 20, Jorge Yupton. En el equipo de Perú, y ahí los canadienses aprovechando para dar instrucciones. Salé es el técnico de el equipo canadiense. El tiempo pedido ya se ha terminado. 20 minutos de partido ya en esta primera parte. 0-0. Sigue el marcador en el escenario, el estadio Ernesto Romo Serempavas. Esta es la pantalla de TDMás, TDMásR.com y Teletica.com en este torneo Copa América de Fútbol 7 que se lleva a cabo aquí en nuestro país y que usted vive a través de TDMás. Tiempos de 22 minutos son los que estamos teniendo, así que ya se va acercando el final de esa primera mitad. Bueno, pero ahora vamos a tener un poquito más porque este hay que reponerlo. El marcador Ferretería Brenes en Heredia sigue 0-0 entre canadienses y peruanos. Intenta ir Perú. El balón viene para recogerlo el jugador Jorge Yupton. Balón arriba, el portero que suelta, cuidado. Llega Jaquín a auxiliarlo. Sin ningún problema rechaza, pero la vuelven a ganar los peruanos. ¡Qué fuerza tiene! El remate y la pelota rebotada en Bastidas. Se pierde por la banda. Cobra inmediatamente Yupton. Balón arriba, servicio otra vez para él. Rechazo defensivo de los canadienses y vienen por derecha. Buen servicio al frente, cuidado, el tiro, gol. Canadiense, me parece que es Andrés Rocas el que mete el gol, efectivamente, en un gran servicio que vino desde la derecha, y cuando mejor jugaba Perú cayó el gol canadiense. Juan Carlos, los que no las hacen las ven hacer. Rojas, que demostró su peligro el día de ayer ante la selección de Costa Rica, un jugador con muy buena técnica y que define de gran manera, y mientras veíamos la repetición cayó el empate de Perú. Definitivamente, aquí está el gol del equipo peruano.
Franco Mendoza metió el gol. Franco Mendoza entonces anotó el gol del equipo peruano, 1-1 entonces, mientras tenemos la repetición, cayó el empate del equipo peruano, 1-1 está el marcador, 22 minutos de partido, el gol de Franco Mendoza, no lo perdimos. 1-1 va al frente el equipo de Perú. No. Juanca, y este Rojas que está peleando por el goleo, ¿verdad? Sí. Ahí está el gol. Ahí está la repetición de Franco Mendoza, que estaba poniendo la paridad en el marcador. Se va a terminar el primer tiempo en el estadio Ernesto Romoser. Balón al frente. La falta, sí, claro, del canadiense. Ahí va la repetición, mírela. Cómo llega Franco Mendoza a poner la paridad en el marcador, el remate, hay un desvío y el portero iba para el otro lado, Juan Carlos. Sí, venía, lo agarra contrapié el portero de Canadá, que no puede repeler la pelota, buena definición del peruano, eso sí, de primera intención. Tiro libre que va a cobrar el propio Franco Mendoza, el autor del gol, del 1-1 en el marcador. Ya vamos a llegar a 24 minutos, viene el tiro, el portero Liz en forma sensacional, la tiró por el tiro de esquina, o más bien saque de banda, me parece, a favor del equipo Inca. Mendoza cobra, qué buen remate, qué bien el portero. Cuando parecía que llegaba el segundo gol del equipo peruano. Estamos 1-1. Se va a terminar la primera parte. Balón al frente. Rechazo defensivo otra vez. Terminó el primer tiempo. Finaliza la primera parte, señoras y señores, en el estadio Ernesto Romoser en Pavas. El marcador Canadá 1, Perú 1 en este... En este primer tiempo, recordemos que seguirá luego Guatemala, Ecuador y cerrará Costa Rica, Argentina. El último partido a las 9 de la noche de esta segunda jornada. Vamos a resumir aquí lo que nos dejó esta primera parte. Rumba te presenta el resumen del primer tiempo. El partido que empezaba con una selección de Perú presionando, buscando por todos los momentos posibles llegar rápido a la anotación. El portero de Canadá era figura y fue figura durante esta primera mitad, aunque el equipo canadiense nos llegó mucho con peligro. Sus remates como esos que estamos viendo, Chico, fueron siempre desviados. Sí, y cuando mejor jugaba Perú, llegó el gol de Andrés Rojas para poner el 1-1 en este encuentro, el 1-0. Todo parecía indicar que el gol que llegaría pronto era el de Perú, sin embargo cae el de Andrés Rojas, y cuando veíamos la repetición, la celebración del equipo canadiense, llega inmediatamente Franco Mendoza para poner la paridad. 1-1 está este encuentro. Sí, un encuentro bastante disputado donde Perú dominaba. Rumba te presentó el resumen del primer tiempo. Vamos a la pausa, queridos amigos de TDMás, TDMásR.com y Teletica.com, y regresamos para el segundo tiempo. De esto, esto. Cuando conoces Betichino, solo querés Betichino. Tecnología, creatividad, seguridad. Betichino. Run Center, el programa 100% dedicado al atletismo. Lo esperamos todos los martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la noche. Recuerde, Run Center, el programa 100% dedicado al atletismo en su canal 15, TDMás. Dale color a tu hogar con los superprecios de Brenes. Sellador y pintura duplex. Disfruta del cubrimiento perfecto a tan solo 16,535 colones. Pintura Color Collection. Colores aún más vibrantes a tan solo 13,565 colones. Si no sabes qué colores utilizar, solicita los servicios de nuestra decoradora a domicilio gratis. Te esperamos en Brenes en Heredia. Teléfono 2261-6055. Aquí estamos ya, señoras y señores, para el arranque de la segunda parte. Algo que apuntar, mi estimado
Roger Morales en el estadio. No, chicos, de momento los equipos se mantienen igual como terminó el primer tiempo. Nada más ahí comentarle la variante que hubo en Perú, que salió Manyari e ingresó Andrés Mendoza casi que al finalizar el primer tiempo. Gracias, balón al frente. La está llevando el equipo de Perú por derecha, Franco Mendoza. La pelota se la botaron por la banda, será saque lateral vecino a favor del equipo de Perú. Va al frente, el balón frente al área, otra vez, cuidado, viene el tiro de atrás y el balón desviado por la final. Hay que ver qué ofrece la selección de Canadá en cuanto a la oración de juego, pero ya demostraron en la primera mitad. Ojo que llega el equipo de Perú, nuevo contrarremate y otra vez la pelota en el palo. Otro remate de Manyari, el balón rechazado. Se acaba de salvar el equipo canadiense. Dos veces la pelota en el palo y posteriormente el portero canadiense que se hace grande con una intervención. Llega fuerte el equipo de Perú, pero la suerte no estuvo de su lado. Viene al frente el equipo de Perú, la pelota la tiene Manyari, toca atrás para Mendoza, Mendoza arriba, rechazo defensivo, otra vez viene el equipo Inca intentando poner el 2-1, buen partido, amarrado, el balón va fuera por la banda y el saque lateral, ahí está, mire Juan Carlos, una. Y otra vez ahí el buen remate. Sí, buena intervención del portero canadiense que ha sido figura indiscutible. Viene ahora Divine dominando la pelota. Atrás el servicio en zona defensiva. Aquí la intentan dominar, pero no pueden. Más bien es el equipo de Canadá el que intenta ir al frente con el jugador precisamente autor del gol, Andrés Rocas. El balón se pierde por la banda. Saque lateral, balón arriba. Intenta dominar la pelota Galván, este número 4 del equipo de Canadá. Y los aficionados en el palco VIP de la tapia del estadio que siempre se hacen presentes. Balón arriba, el equipo canadiense llevaba la pelota, pero con falta de Silva, pitado el árbitro y se cobra tiro libre para el equipo peruano. Viene el tiro libre, lo van a cobrar. Desde el medio del campo me parece que es Germán Zipán el que va a cobrar el tiro libre. La pelota dice que está reclamando que no hay distancia suficiente. Saludo para nuestro querido amigo y compañero Donald Torres, siguiendo la transmisión de TDMás, TDMásR.com y Teletica.com. Se cobró el tiro libre, el portero Liz, sin problemas, ya se quedó con la pelota. Balón al frente, rechazo defensivo. Aquí la recoge Jorge Ventura, ese número 4 que va por la derecha. Ahora domina el equipo peruano. Falta, pitó el árbitro del jugador Valcorta, mi estimado Juan Carlos. Tiro libre muy peligroso a favor del equipo de Perú. Sí, que tiene jugadores que le pegan muy bien a la pelota, pero en una cancha tan pequeña con un guardameta tan bueno como el canadiense y con una barrera de tantos jugadores, es difícil anotar a esa distancia. Aquí está el portero colocando la barrera defensiva. Vamos a ver quién cobra. El que le va a pegar es Germán Zipán. Ahí la tiene, el servicio al frente, buscando a Marco Manyari. Vamos, se pierde por la final. Saque de puerta. Mueblería Euroart, donde hacemos realidad tus sueños. Este 11 que acaba de ingresar es Andrés Mendoza. La selección de Canadá que se repliega un poco, cerrando los espacios. Perú tiene la pelota, pero no logra concretar la misma tónica de el primer tiempo, lo que estamos viendo por acá. Bueno, aquí
Va a haber saque lateral veticino a favor del equipo peruano. Cuidado que se mueve en el área el jugador Franco Mendoza. Rechazó bien Divine, va al frente. Ahora el equipo de Canadá por intermedio de Jaquín, que sacó un remate pero apenas pudo rozar la pelota con la punta de su zapato y se pierde por la final. 5 minutos de la segunda parte. 1-1 el marcador en el estadio Ernesto Romos. En el marcador es Ferretería Brenes en Heredia. Aquí la maneja Jorge Ventura. Por derecha al servicio, se pierde por la banda. Saque lateral veticino a favor del equipo de Canadá. Viene para cobrar Valcorta. Atrás para el portero List. Otra vez con Valcorta. Tiene problemas para salir. Lo marca a presión Andrés Mendoza. Logra darle arriba para Andrés Rocas. El balón va fuera por la banda. Nuevo saque lateral veticino para los canadienses en 6 minutos de partido. Ninguno de los 3 tiempos que hemos jugado hasta el momento ha terminado en el 22 y medio exactamente. Sí. Por cualquier circunstancia, pero no ha terminado. Incluso uno duró 25 minutos. Que se supone que es el tiempo regular que tienen que durar esos encuentros, 25 minutos cada tiempo, un descanso no inferior a los 10 minutos, pero acá por un tema, ayer fue por un tema de que empezaron tarde, hoy fue una decisión de la organización que los tiempos fueran de 22 minutos. 22 y medio. 22 bueno, y medio. Para fortuna no llueve, anoche era tremendo el aguacero, ¿verdad? Que lo diga don Roger Morales, que se llevó todo el aguacero encima. Pero no a se refrió. Hora hasta las hojas mojadas teníamos. Pero no se refrió, mi estimado Roger. Esperemos que no. Bueno. Y hoy, chico, de verdad, hoy el clima está bastante bonito para toda la gente que se haga presente en ese último juego de esta noche de la selección enfrentándose ante la selección de Argentina. Así que los esperamos aquí en Ernesto Romos. 1500, como lo decía Juanca, a la entrada. Y pues que se hagan presente, nada más tráigase una suetita. Eso sí, porque hace frío. Viene dominando la pelota Andrés Mendoza. Arriba, el servicio, viene el centro, cuidado, tiro, gol. Gol de Perú. Gol de Andrés Mendoza, gran servicio del jugador Gianmarco Ayllón y el buen remate de Mendoza venciendo la resistencia del portero Liz. Y ya Perú se vuelve a poner arriba 2-1. Así se tiene que definir, sin pensarlo mucho, de primera intención, buen remate el de Mendoza y muy buen gol el de la selección de Perú, que elabora más fútbol y ahora sí está arriba en el marcador. Bueno. Chico, y un punto alto que tiene esta selección peruana es que sale Manjari, quien es bastante alto, e ingresa Mendoza y es prácticamente de la misma estatura. Entonces, digamos que por esa parte no pierden tamaño de adelante. Bueno, perfecto, Roger Morales, nuestro compañero que está en la cancha del estadio Ernesto Romoser en Pavas. Viene dominando la pelota el equipo canadiense. Aquí Divine la pone al frente buscando la ubicación de Andrés Rojas. Rechazo defensivo y vuelve Mendoza al tiro. ¡Qué remate de pierna izquierda, Juan Carlos, que se va por encima del horizontal! Sí, un jugador Mendoza que tiene muy buena técnica individual y que físicamente se ve muy superior a sus rivales. Acá vemos buen pase y la definición de Mendoza de primera intención con el borde interno. Nada que hacer para el guardameta. Dominando la pelota el equipo de Canadá. Divine se la dieron muy obligada. Aquí tiene que retroceder. Y cuando servía la sirve mal. Se cobra saque lateral veticino a favor del equipo de Perú. Viene Mendoza. Andrés va por la izquierda. El que intenta llevarla es Germán Zipán. El balón se pierde por la banda. El saque lateral otra vez veticino para Canadá. Este que domina es el señor Francesco Melzi. Mendoza, chico, fue ex seleccionado de Perú en fútbol y es jugador del Sporting Cristal en la Liga Premier de Fútbol 7 allá en Perú. Perfecto. Falta, sí, claro. Está cometiendo Jaquín. Aquí no, este es Alami, el que comete la falta.
y clarísima contra Jorge Yuptom, y se va a cobrar entonces tiro libre a favor de el equipo de Perú. Ahí vemos a Brian Ayón, está Jorge Ventura y está Francesco Melzi a distancia de tiro. Ventura es el gruesito, Melzi es de barba. Es Melzi que arranca el tiro, no, más bien la dejó para Ventura, que la pegó en la barrera defensiva. Se desperdició la clara opción, Juan Carlos. Sí, era una ocasión importante que no termina aprovechando la selección de Perú, y esas risas, tenemos que decirlo, fue porque nuestro compañero Roger Morales intentó hacer un pase y no se aguantó la pelota. La bola busca el jugador. Ay, Roger. Fue la afición, no fuimos nosotros. Sí, las risas fueron de la afición, Roger, no fuimos nosotros. Que quede claro, ¿verdad? Fue camarógrafo porque tengo la par. Viene Jaquín intentando ir al frente. Ya se la está quitando Melzi. Balón fuera por la banda. Saque lateral veticino para el equipo Inca. Estamos en 11 minutos. Hay como el 50% del segundo tiempo, mi estimado Juan Carlos. Sí, ya a estas alturas también los jugadores empiezan a dosificar un poco. Ya las piernas pesan, no se puede correr siempre igual. Es importante los cambios que se pueden hacer todos los que quieran, pero no dejan de tener muchísimo desgaste por la intensidad con la que se juegan estos encuentros. Divine dominando la pelota en zona defensiva. Ajá, el servicio era para el jugador Silva, que no puede dominar bien. Aquí va a haber saque lateral. Gianmarco Ayllón la cobra para Melzi. Melzi la pierde. Cuidado, se la lleva Silva. Va Silva, tira desviado. Saque de puerta, mueblería, Broar. No, el árbitro está diciendo tiro de esquina. Aquí hubo un desvío en el remate de Silva y será entonces tiro de esquina para Canadá. Balón que está dominando su número 14, que es Salé, el centro que viene. Intentaba Jaquín, no pudo. Y el balón se pierde por la banda. Recuerde que en el fútbol cada jugada tiene su sabor con semillas de rumba. Probalas. Domina la pelota el equipo de Perú con Andrés Farfán, que llegó a su número 16. Balón arriba. La tiene Melzi. Va por la izquierda. Saque de banda para el equipo de Perú. Refri Center es aires acondicionados. 22-26-09-32. 22-26-09-32. Cuidado, viene Perú. El centro rebotado en Jaquín. Vendrá para tiro de esquina. Perú monopoliza las acciones ya en este cierre del encuentro, chicos. Así es, viene el saque de banda de Gianmarco Ayllón. La perdieron Andrés Rojas, entonces aprovechan el equipo canadiense para intentar llegar al empate. Viene el centro, rechazo defensivo. Hotel Aurora Holiday Inn San José. ¡Ojo el tiro! Yuyuy, qué cerca estuvo el tercer gol del equipo peruano por intermedio de Jorge Yuptom, que llegó, sacó el remate con la marca de Divine y estuvo cerca el equipo peruano. Sí, llegó con peligro el equipo de Perú, que sigue buscando más anotaciones. Y Canadá tratando de salir del fondo, organizado con Divine, hace un pase largo, se equivocó en el servicio, la vuelven a ganar los canadienses por intermedio de Divine, que toca para Jaquín por la izquierda. Jaquín aquí la tiene, bailotea ante la marca de un hombre, insiste, la tocó ahora para Divine, pero ya la perdió. Sale otra vez el equipo peruano de atrás y Divine, que es defensa central, se quedó botado, ya está fundido. Vienen los peruanos por intermedio de Andrés Farfán. Farfán va por el sector de la izquierda para Melzi. Melzi la vuelve a tener, intenta ir el equipo peruano, metió la pierna Silva, la botó por la banda. Uy, aquí se pegaron al árbitro o a un compañero. Al árbitro. Al árbitro, ¿verdad que sí? Le dieron duro. Hay dos balones en el terreno de juego. 14 minutos y medio. Este está fundido. Sí, ha hecho un gran desgaste. Y algo que mencionaba nuestro compañero Roger Morales en la transmisión anterior también, chico, Canadá, a diferencia de los otros equipos, no tiene tantos jugadores en la banca y por eso
le cuesta un poco realizar variantes. Sí, son pocas las variantes que hace, mientras que el equipo peruano ha realizado bastante, le ha dado bastante circulación al equipo, y eso pues le ayuda aquí cuando intenta rescatar la pelota el jugador Robinson, que hace rato salió y no había regresado al terreno de juego. El siguiente encuentro aquí en TDMás, TDMásR.com y Teletica.com, Guatemala-Ecuador, y cierra la jornada Costa Rica-Argentina, para que no se los pierdan. Nosotros también vamos a tener cambio, pero de narrador también. Ahora viene Pablo Segura para los dos encuentros de cierre de la noche. Aquí en TDMás, TDMásR.com y Teletica.com. Domina la pelota el equipo peruano. Aquí es Jorge Yuptom el que tiene la pelota. Entonces Guatemala-Ecuador, Costa Rica-Argentina, los dos partidos de cierre de esta segunda jornada de esta Copa América de Fútbol 7, que se lleva a cabo en nuestro país, en el estadio Ernesto Romoser. Viene Perú, la pelota otra vez en el horizontal. ¿Qué pasó? Yeah. Penal. Mano. Sí. Sí, mano, de este número 16 de Canadá, Jaquín. El 16 es Alami. Vamos a ver. Aquí el rechazo, la pelota en el palo. Ah, sí, le dio la mano. Fue dentro del área. Ahí está. Veamos. En la pura línea, chico. Sí. Bueno, aquí viendo la repetición, que está por lo menos medio metro adentro de la raya. El árbitro la colocó ahí en la pura raya de sentencia. Va a cobrar el tiro libre Francesco Melzi. Es penal, ¿no? Y ahí hay que casi que cerrar los ojos y darle lo más fuerte que pueda. 17 minutos, puede llegar el tercer gol del equipo peruano, que gana 2-1 a la selección canadiense. Francesco Melzi, el portero list, intentando parar el remate. Da la orden el árbitro, el tiro, gol. Gol de Perú. Gol de Francesco Melzi, cobrando la pena máxima. Llegó bien el portero, pero como usted lo dijo, Juan Carlos, el remate iba con mucha potencia y le dobló las manos. Sí, muy potente el remate, esquineado, y el guardameta lo adivinó, pero era imposible por la fuerza que le puso Melzi a esa pelota. Son tres ya para los canadienses. Creo que pidieron un tiempo muerto. ¿Así es, Roger? Correcto, chico. Perfecto. ¿Algo que apuntar, Roger, ahí en el terreno de juego? Pues, chico, aquí ya las selecciones de tanto de Guatemala y la de Ecuador ya se están haciendo presentes. Obviamente inician los calentamientos previos. Por su parte, la selección canadiense, como bien lo mencionado ustedes, se encuentra que se ve como muy cansada, chicos, ya se ve como muy agotada. El terreno de juego, evidentemente, con la lluvia de la tarde, está muy rápido, así que las selecciones se ven desgastadas, principalmente la selección de Canadá, que también, como lo mencionaban, son si acaso 5 cambios lo que tienen, y se ven aquí a larga distancia, están sentados, agotados, así que creo que es un punto débil que tiene esta selección canadiense. Bueno, aquí el árbitro conversando con Valcorta, que ha tenido poca acción, ¿verdad? Vino de titular y ha tenido poca acción, Juan Carlos. Sí, no ha tenido muchas intervenciones, pero bueno, ¿cómo le ha costado a este equipo de Canadá con ese tema de no tener muchos jugadores? Y Valcorta, que también no quiere jugar mucho porque es parte del comité organizador, ¿verdad? Sí, señor. Va a haber... Según nos comentaba ayer Valcorta, chico, perdieron varias figuras que anteriormente estaban en un torneo y se lesionaron, así que tuvieron que venir con un equipo prácticamente diezmado, muy joven. Ahí nos comentaba que venían figuras que apenas iban a debutar con la selección, así que creo que le está pasando factura a eso. Gracias, Roger. Andrés Mendoza recibe falta y se va a cobrar tiro libre. Está el 15, Ivo Ezeta, y el propio Mendoza, me parece. Ah, no, este es el número 8. Es Brian Ayllón y Ivo Izeta.
Tocaron para John. ¡Qué buen remate! Pero esa pelota se va desviada por la final. Estamos, señoras y señores, en 20 minutos de partido en la segunda parte. 20 minutos ya en este segundo tiempo. 2-1 Canadá, 3 el equipo Inca, el equipo peruano en el marcador. Va al frente Canadá, perdieron la pelota, vuelve para rescatar, intentan ir arriba. Hay un roce del jugador Silva, el balón se pierde por la final, saque de puerta. Mueblería Uruguay, donde hacemos realidad sus sueños, para Perú. Balón atrás que tiene Ayllón. Por derecha la está pidiendo Andrés Farfán. El servicio para él. Abre por derecha. Ahora para Germán Zipán. El centro. Rechazo defensivo. Llegaba para el cuarto el equipo Inca. Se salvó el equipo canadiense. Insiste en llevar la pelota Andrés Mendoza. Lo marcaron. Falta, pita el árbitro, me parece. Sí, ya se vuelve muy cortado el juego sobre el final. Ahí los peruanos que reclaman una, dos, tres, cuatro. Pegan mucho los canadienses. Tiro libre entonces. Ahí viene. Ah, sí, claro. Y este Mendoza es difícil quitarle la pelota. Sí, 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 pero la falta es clarísima. Y todavía reclamó Valcorta. 21 minutos, 20 segundos. Tiro libre. Que se cobra. No pasa nada. Viene Canadá intentando llevar la pelota. Falta. Y tiro libre a favor de Canadá. Ha pitado el árbitro ahí, vamos a ver. La barrida fue, chico. Sí, efectivamente. Hay barrida. Y amarilla para el número 6 de Perú. ¿Ah? Amarilla para el 6 de Perú. Amarilla para el número 6 de Perú, que es el jugador Germán Zipán. Germán Zipán. Tiro libre, ahí está Valcorta, ahí está Silva frente a la pelota para el tiro libre a favor de el equipo de Canadá. ...22 minutos de juego. Cobró Silva, el balón desviado. ¿Será? Saque de puerta. Saque de puerta a favor de el equipo peruano. La pelota aquí la están dominando. Cuidado, tienen que tocar atrás. Para el jugador Brian Ayllón. Viene por derecha, el centro que viene, la pelota rebotada, gol. ¡Gol! ¡De Perú! ¡Gol peruano! Ahí, con la rodilla la metió Andrés Mendoza, la pelota rebotó en su rodilla y se fue adentro, 4-1 arriba Perú. Esa sí es la descripción gráfica de la bola, busca al jugador, no se la esperaba, Mendoza se estaba acomodando para el remate y la pelota que pasa por las piernas de un defensor, se termina estrellándose en la rodilla y gol, una anotación con la rodilla, poco visto. Bueno. Aquí dominando la pelota el equipo peruano, otra vez al frente. Podría venir el quinto, cuidado, viene el centro. No pudo pasar la pelota, siempre la tiene Perú. Bien por el portero Liz, que salva el quinto. Y aquí el árbitro pita el final del juego. Termina el partido en el estadio Ernesto Romo Serempavas, el marcador. 1, Canadá, 4, el equipo de Perú. Justa victoria, me parece, Juan Carlos. Sí, buena victoria del equipo de Perú, que es el que más sólido se ha visto en cuanto a elaboración de fútbol en estos partidos. Un equipo peruano que sigue caminando en la búsqueda de ese ansiado título. Buena victoria de los incas sobre los canadienses, que se ven derrotados entonces en este encuentro. 4-1. Vamos a el resumen de lo que nos ha dejado este lindo partido. Rumba te presenta el resumen del segundo tiempo. Bueno, ahí
arrancaba y caía el primer gol del equipo de Canadá con Andrés Rojas, que era el que llegaba al gol, y luego comenzaron a caer los goles del, bueno, caía el gol del empate por parte de Franco Mendoza, decíamos mientras celebrábamos, y luego cayó aquí el segundo gol de Perú por Andrés Mendoza. Sí, Mendoza, que es un jugador que conoce el oficio, se mueve muy bien, se desmarca, utiliza su cuerpo para definir, un futbolista que le cambió la cara a la selección de Perú. Aquí el remate en el tubo, la pelota da en las manos de Alami y el árbitro pitó penal, viene para cobrar Francesco Melzi y logra el tercer gol del equipo peruano, que jugó mucho mejor, Juan Carlos, definitivamente. Sin duda alguna, una selección que dominó de principio a fin el partido, más allá del gol de la selección de Canadá. Y aquí vemos la última anotación, nuevamente Mendoza con la rodilla. De rebote, ahí le pega en la rodilla, la pelota al fondo y el árbitro daba por concluido el juego. 4-1 ganado el equipo de Perú a los canadienses. Rumba te presentó el resumen del segundo tiempo. Vamos a la pausa, mis amigos. Yo me despido. Ya viene para narrar los siguientes encuentros nuestro compañero Pablo Segura. Buenas noches, que la pasen bien. Vamos a la pausa y volvemos.